De los creadores de Equipo A, Videozic presenta Cuñados. Después de que sus matrimonios y sus vidas son destruidas por su dominante suegro, se embarcan en una aventura cómica en busca de su orgullo y sus bienes perdidos. Sus órdenes, comandante. Ábrala solo cuando estén sumergidos. Entonces no podremos usar la radio y no podré hacer preguntas. Espías a bordo. Una misión muy secreta. Un capitán inseguro. Dos bombas y no hay tiempo. ¿Alguna orden? Continúa con tu trabajo. Recibiremos órdenes dentro de 9 días. He oído historias de aquella misión, de lo duro que fue el capitán. Phil Kittering estaba enfermo en aquella misión. Skip, de acuerdo, méteme en el calabozo si quieres. Pero por una vez mírate al espejo. ¡Escucha! Estás enfermo. No nos queda tiempo para equivocaciones. Nos quedan menos de 12 horas. Ahora yo soy el capitán. Este barco y tus 110 hombres estarán en el fondo del mar dentro de 8 minutos. ¿Nos sumergimos, Phil? No podemos. Hay otra carga colocada en alguna parte, programada para estallar en menos de 30 minutos. Espías a bordo. Star Trek, una nueva generación. Intrépidamente se dirige hacia donde nadie estuvo antes, en unas nuevas aventuras intergalácticas a bordo de la nave espacial Galaxy Class Enterprise. No soy merecedor vuestro. Reverendo, vos merecéis mucho más. No, Jane. Vos sois una santa y yo un pecador.
Dios mío, ayúdame y rezo por nuestra noche de bodas. Jane, reverendo Grange, la muerte os alcanzará. No, no, no te vuelvas. No es ningún pecado besar a tu prometida. Prometida. Es solo una niña. Vigila tu lengua, Effie Stokes. Yo soy el miembro más antiguo de la colonia y no tú. Tiene la edad legal y es más mujer que muchas que le doblan en años. Ahora atiende al caballo. ¡Vamos! Jane. Pecado besar a tu prometida. Josiah. Un momento. Ahora. Rock me, mama, rock me to the ground. Rock me, mama, rock me to the ground. Brian. If you don't rock me, mama, I'll be saying out of line. Brian, tenemos una invitada. Viene por nuestro mensaje. Hola. Los penitentes prohíben la música. Creemos que es diversión del diablo. Sara es de la colonia de los penitentes. Sara Good. Y este es Ryan Dalion. Mucho gusto. Es un placer. Sara le compró un espléndido tapiz al tío Lewis. Siento mucho lo que le pasó a vuestro tío. Ah, aquí está, el tapiz de Hathor. Estrellas de 5 puntas, hombres con 4 piernas. Claro, ese es. Fue tejido en 1890 por mujeres de Salem que adoraban lo oculto. Ese tapiz poseía una maldición. Bien, gracias por traerlo. Me temo que no. Parece ser que ha desaparecido. Lo robaron. Al ser esta una orden secreta y teniendo normas tan estrictas, solo puede haberlo robado otro miembro de la secta. No parece un acto muy sagrado.
Me alegro de que desapareciera. Me trajo sueños y despertó en mí sentimientos que desconocía. ¿Sara? Tenemos que recuperarlo. Habrá que buscaros otras ropas. Yo creo que estas están limpias. Debéis vestir de manera más sencilla. ¿Por qué? Y vos, Mickey, tan sencilla como podáis. No debéis llamar la atención. Y no llevéis espejos. Hay severos castigos. A los penitentes no les gusta lo moderno. ¿Habéis, vos? ¿Qué estáis diciendo? Bastará con un simple tuyo. Esta es nuestra iglesia, que sirve de lugar de reunión y casa del pueblo. Es el centro de nuestras vidas. Este es nuestro granero. Nosotros compartimos todos nuestros bienes y servicios. Esa es la casa del reverendo, el reverendo Grange. Bonito sitio, una casa sencilla. Esta es nuestra posada, donde viven todos los solteros, los hombres a un lado y las mujeres en el otro. ¿Y se encuentran en el centro? Nunca. Castigamos las infracciones de las normas. Ya lo entiendo. Nosotros vivimos igual. Aquí es donde comemos, en la planta baja. Todo esto es hermoso. Es tranquilo, silencioso. Precioso. Sara, bienvenida de nuevo a nuestro hogar. ¿Habéis traído visitantes? Ryan y Michelle son los hijos de mi hermana. Están visitándome e investigando nuestra fe. Esta es Laura, la hija del reverendo Grange. Es un placer. Aquí todo es muy bonito. Laura y yo somos pareja. ¿Ah? Felicidades. ¿Le pasa algo a Laura? El casamiento con Matthew parece que la ha alterado un poco. Tendrá que acostumbrarse. ¿Qué quieres decir? Nuestros matrimonios los deciden los ancianos. No elegimos a los compañeros que compartirán nuestra vida. ¡Qué horrible! Sin embargo, nos va mucho mejor que en el mundo exterior. Señor, te damos las gracias por tu misericordia y te rogamos que nos protejas. Y a nuestra difunta hermana Jane. Amén. Amén. Que descansa ahora en ti, en tu seno, compartiendo tu divina gracia y tu pasión, aunque ya no alegra nuestras vidas, con el calor de su presencia, el prodigio de sus risas y el resplandor de su sonrisa. Todo esto es ahora tuyo, Señor. Que descanse en tu gracia. Amén. 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 Era encantadora en cuerpo y alma. Jane Springs tenía defectos como todos nosotros. Effie, las mujeres sencillas debemos guardarnos de la envidia y no menospreciar la belleza de los muertos. Bueno, ¿y cuándo hay boda? Enseguida. Cuando cumpla los 20. Fui adjudicada a Matthew cuando tenía 7. ¿Te imaginas casarte con alguien que te han asignado? ¿Y si no le amas? Comed vuestra comida. No debemos cuestionar la voluntad divina. Nunca
Nunca trancamos las puertas. Se limita la confianza. Registrar las habitaciones será rápido. ¿Entonces empecemos ahora? No, son más de las 7. Los creyentes pronto estarán en la cama. ¿A las 7 se acuestan? Nos levantamos y nos acostamos con el sol. Esta es tu habitación. La tuya está con los hombres, por aquí. Echaré un vistazo por ahí antes de acostarme. Yo no me puedo dormir a las 7. Hasta mañana. Encontrarás a todos los pequeños. Es preciosa la canción. Moteados y pardos, pintos y vallos, por los caballitos bonitos. Di adiós, no llores más. Duerme mi pequeño bebé. Cuando despiertes encontrarás a todos los bonitos. ¡Adúltero! ¡Fornicador! ¡Te voy a cortar el cuello! ¡Solo bailábamos! Acabo de ver la lujuria en tus ojos. Y el precio del pecado es la muerte. No sois quien para juzgar los pecados. Nos gobernamos por leyes, leyes que os condenarán si le hacéis daño. Os amo, Laura. Os he visto convertiros en una mujer. Os he estado esperando toda mi vida. Dadme el cuchillo. Matarnos es nuestra regla. Lo arreglaremos, pues, con nuestras reglas. Lo pagaréis. ¿Pagar porque no hice nada? Deja que la verdad se manifieste abiertamente. ¿Cómo? En público, ante mi padre. Es la costumbre. Él determinará la verdad y las acciones a tomar. Si las hay. Acerquémonos con el corazón puro al Ser Supremo y recibiremos justicia. Nos postramos ante ti, oh Señor, agradeciendo tu misericordia y con la esperanza de tener tu perdón. Acercaos. El pecador tiemble ante tu mirada y el puro de corazón se regocije en su gloria, oh Altísimo Señor. Yo no hice nada malo. Este juicio es innecesario. Joven, esto no es un juicio. Es una reunión de amigos. Y yo represento a Dios y su deseo. Este hombre es un adúltero. Es un proscrito. No. Matthew, un hombre no puede ser adúltero a menos que él o su pareja estén casados. ¿O me equivoco? Estaban bailando juntos. Ella estaba en sus brazos. Laura, ¿es eso verdad? Padre, oídme todos. Fue culpa mía. Le estaba dando una manzana a mi caballo y empecé a cantar una canción. Antes de darme cuenta, mis pies estaban bailando. Sé que la música está prohibida. Era una nana. Mi madre solía cantarla cuando solo yo podía oírla. Di adiós, no llores más. Duerme, mi pequeño bebé. Cuando despiertes, encontrarás a todos los... ¡Basta! La música está prohibida.
¿Qué? ¿Decís algo vos? Yo vi que estaba bailando. Y bueno, bailé con ella. No sabía que estaba prohibido. En nuestro mundo todo el mundo baila. La palabra de Dios es clara. Debemos erradicar la música y también la danza. Sí, no puedo creer que Dios quisiera decir a una madre que no puede cantar una nana a su bebé, ni que el bebé la recuerde y que la cante. Sin embargo, mientras esté con nosotros, se regirá por nuestras leyes y nuestras costumbres. Y se mantendrá bien lejos de mi hija. ¿Queda entendido? Sí, lo he entendido. Jovencito, pero... tenga cuidado. Si ocurre otra vez, seré mucho menos benevolente con usted. Hablemos de otras cosas. Los miembros de esta colonia se congregan ante Dios para tratar los negocios. Siento haberte causado tantos problemas. Olvídalo. Consigamos el tapiz y marchémonos de aquí. Aquí está el dinero de las 6 vacas que vendimos. Reverendo Grange, una pregunta en cuanto al estado de finanzas de la colonia. Aquí hay una nota... Todo está en orden, hermana. ¿Hay algo más? Reverendo, con todos mis respetos, hay que hacer un informe de las finanzas de la colonia cada trimestre. Hermano mayor Fraser, ¿insinuáis que ocurre algo en nuestras finanzas? Vos sois responsable. Soy el representante de Dios. Administro los dones para su rebaño. No os avergüenza. ¿Hay algo más? Sí, hay algo más. Habéis enviudado hace 6 meses. Es hora de que toméis esposa. Después de Jay, no tengo ánimos para el matrimonio. Es nuestra ley, Josiah. Las necesidades de la colonia son lo primero. ¿Qué sería de nosotros si algo os ocurriera? Vuestra esposa... Conociendo vuestras mejores intenciones, debe estar preparada para guiar la colonia, sean cuales sean las pruebas que nos envíe el Señor. La novia debe tener vuestra misma edad. Alguien a quien los creyentes puedan mirar con admiración y mucho respeto. Ah, sí, sí, por supuesto. Una mujer que imponga respeto, que pueda dirigir. Solo hay una persona. Si me permitís... Sí, Josiah. Seré feliz casándome con vos. Los dos gobernaremos la colonia juntos, querido. Y todos aquellos que desearon mi mal, que me humillaron, serán ahora vuestros súbditos. ¿Encontraste algo? No. ¿Y tú? Sí. Solo esto. En la habitación de Matthew. Un chico desobediente. Oh. Ahora voy a registrar la habitación de Effie. Hay algo en ella que me desconcierta. Bien, yo he registrado el ala de los hombres, así que voy a dar una vuelta por ahí fuera, ¿eh? Vanidad, vanidad, todo es vanidad. Un espejo roto invita al diablo. ¿Habéis traído al diablo con vos? No. Oh, Dios mío, esta no es la habitación de la tía Sara. Dijo que quería ayuda para coser. ¿Por qué habrías de fisgonear las cosas de Sara?
Ella dijo que la costura estaba en su cómoda. Iba a empezar sin ella. Oh, lo siento por el espejo. Le conseguiré otro. ¿Sabéis que los espejos están prohibidos por nuestras leyes? Si esto llega a saberse, os haré sufrir. Como en las llamas eternas. Los dones del Señor nunca habían tenido un sabor tan delicioso, Rebeca. Os habéis superado. Gracias, reverendo. Por favor, dejad los cuchillos y las cucharas. Tengo que anunciaros algo. Sabéis que va contra la ley de los penitentes que un ministro permanezca soltero. He consultado con el Señor y me ha aconsejado a la mujer adecuada para ser mi esposa. ¿Me aceptáis por esposo? ¿Rebeca Lam? Sí. Es un honor para mí. Con vuestra bendición, claro. Toma, come. Eso es. ¿Estás contento? Creo que quiere oír tu canción. ¿Qué estáis haciendo aquí? Está prohibido. Tenía que verte, para disculparme. Pero os castigarán. Tendré que arriesgarme. Tengo que verte, de alguna manera. Es más fuerte que yo y no puedo evitarlo. Desde la primera vez que te vi... Sé de qué habláis. Porque yo siento lo mismo. Quizá puedas volver conmigo, solo de visita. Me gustaría poder. ¡Laura! ¿Estáis ahí? ¡Entre la paja! ¡Bien! Os estaba llamando. Le estaba dando paja fresca a Cameo, la necesita. Os ayudaré. ¿Vos pensáis más en vuestro caballo? ¿Qué? Ya tiene bastante. Vamos. Iremos al hall. No os dejaré sola hasta que nos casemos. Thank you.
Ryan. Ryan, ¿estás ahí? ¡Dios mío! Ryan, ¿qué ha pasado? Nada por qué preocuparse. Ya lo veo. Ryan, te lo advertí. Por favor, no me eches la bronca. Lo siento mucho. Soy tu hermana y te quiero, y no me gusta que andes por ahí metiendo la pata. ¿Metiendo la pata? ¿Por qué dices eso? Es la chica más maravillosa que he conocido. Ryan, esa chica está prometida a Matthew. Y aunque no fuera así, sois de mundos diferentes. Ya lo sé, pero no importa. Cuando la veo, es... no sé cómo explicarlo, es... De acuerdo, lo entiendo. ¿Qué está pasando? Rebecca Lamb murió mientras dormía. ¿No era la prometida del reverendo? Tengo que ver a Laura. Olvídate de Laura y busquemos el tapiz. Señor, no renegamos de vuestros deseos. ¿Pero por qué habéis sembrado el mal entre nosotros soltando esta plaga? Dos de vuestras hijas arrebatadas de manera tan súbita. En verdad no podemos entenderlo. No castiguéis a estos vuestros hijos. Clamo a los cielos, ¿qué hemos hecho para ofenderte? Si os he ofendido, borradme de vuestra vista para siempre. Dejadme arder en las llamas del infierno. Estas muertes no son accidentes. Tiene que ser el maldito tapiz. Sí, pero ¿quién es? ¿Quién lo ha robado? Ojalá lo supiera Mickey. Es curioso, pero las dos eran sus prometidas. Alguien le odia lo bastante como para matarlas. O le ama. Le preguntaré a Laura. Ryan, sabes que no debes acercarte a ella. ¡Laura! Debería deciros que os fuerais. No lo haré aunque me lo digas. Pero os castigarán, os repudiarán. ¿Lo harás tú? No. Necesito hablar contigo. Quisiera preguntarte algo sobre tu padre. O sobre alguna mujer interesada en él. Mi padre es un hombre muy apuesto. A muchas mujeres les gustaría desposarlo. La mujer del reverendo es poderosa en la comunidad. Si algo le ocurriera a su marido, ella sería el nuevo reverendo. Bueno, ¿hay alguna mujer que tenga en él más interés que las demás? Está Effie Stokes. Ha estado interesada por mi padre desde que yo era niña, pobrecilla. ¿La que tiene gafas? Es muy sencilla. Padre apenas se fija en ella. ¿Por qué me preguntas todo esto? No lo entenderías aunque te lo contara todo. Pobre Effie. El amor a veces es muy cruel. De niños nos enseñan que el amor de Dios es el más puro, el más deseado de todos. Puede ser cierto, o no. ¡No! ¡Matthew, no! ¡Matthew! ¡En el nombre de Dios, basta! Debías mantenerte alejada de él. Padre, por favor. La culpa no es enteramente suya. Arreglaremos esto a nuestra manera. ¿Qué quiere decir? Habrá una purificación. ¿Qué es una purificación? ¡Laura! ¡Dios!
Sara. ¿Qué está pasando? ¿Qué intentan hacer? Van a luchar. El perdedor caerá en las brasas. Pero eso es medieval. ¡Se quemará vivo! La colonia será purificada. Te rogamos, purifiques nuestra colonia de este mal. ¡Hágase tu voluntad! ¡Amén! Josiah, vas a cometer un error. No intentes suplicarme. Esta maldad no habrá de molestarnos nunca más. No quiero hacerte daño. ¿No quieres luchar? Estaba buscando algo que me han sustraído. Algo que quiero recuperar. Un tapiz. ¿Pensáis que yo lo robé? Effie, creo que hay algo perverso en vuestra alma. Os vi cuando el reverendo Grains os ignoró para elegir a Rebecca. Y cuando estuvimos en su funeral, vi vuestros ojos y vuestro gozo. ¿Gozo? Oh, estáis muy equivocada, Sara. Lo que había en mis ojos debía ser, sin duda, pena. Consternación al ver la frustración que padecía Josiah. Creo que sois una malvada, Effie Stokes. Y simple. No lo olvidéis, simple. En qué lío se ha metido Ryan. Podía haber muerto. ¿Qué voy a hacer? No puedo hablar con él. El Ryan de antes podría entender, pero este... Si Dios así lo desea, nos regocijaremos. Tengo noticias. Effie Stokes tiene el tapiz. ¿Cómo lo sabes? Bueno, no lo sé, pero creo que sí. ¿Es que ha dicho ella algo? Busqué en su habitación. ¿Y? Y me sorprendió, pero estaba... Conozco a Effie Stokes de toda la vida y te digo que tiene el tapiz.
Nevada, Ephistos. Asesina. Embustera. Asesina. Embustera. Asesina. Asesina. Está controlado. No se puede hacer nada. ¡Pero Sara! Sara Good está muerta. Oh, ¡es Effie! ¿Estabais buscándome? ¿Dónde está el tapiz? El tapiz. El tapiz de Hazo. ¿Qué estáis haciendo? Eso es mío. Esto es un robo. Eres malvada robándome. Has matado a tres mujeres. No sé cómo, pero lo hiciste. Estáis loca. ¡No os atreváis! No debes robar. No levantarás falso testimonio. Vámonos, tenemos el tapiz. Pero es una asesina. No tenemos ningún testigo, Mickey. Oh, señor, hay mal en la tierra. Las almas de los hombres gritan contra el pecado. Pero el pecado germina como el trigo de invierno. Sara Good, una hermana alegre, pacífica y buena compañera, nos ha abandonado. Nosotros te imploramos, Señor, ¿dónde está vuestra justicia? ¿Dónde vuestra misericordia? Mickey. Ryan, date prisa. El tren sale dentro de una hora. Yo me quedo. No puedes. ¿Ya tienes el tapiz? ¿Y las otras cosas? Ryan, este lugar no es bueno para ti. Lo siento, estoy decidido, me quedo. Tú no eres un penitente. Te encantan los perritos calientes y los dibujos animados del sábado. Lo sé, pero he encontrado algo muy importante. Laura. Creo que me he enamorado, Mickey. Y la forma de vida aquí, quiero decir que siento que tiene sentido y paz, algo que he estado buscando siempre. ¿Y la tienda? ¿Y todos los objetos malditos que nos faltan? ¿Qué le digo a Jack? ¿Qué le digo? Todos hacemos lo que tenemos que hacer. No creas que van a convencerme esos argumentos. Merezco algo mejor. Mickey, Mickey, vamos. Yo quería hacerlo porque nos enfrentábamos al peligro juntos. No puedo hacerlo sola. Ya que estará bien. Y tú eres fuerte, ahora no me necesitarás. Te echaré de menos.
moteado y pardo, pintos y varios. Mickey, bienvenida. ¿Dónde está Ryan? No vuelve a casa. ¿Qué ha pasado? Había una chica, una penitente. ¿Se quedará allí? Eso parece. Pero él tendrá que hacerse penitente. ¿Ryan? No puedo creerlo. Yo tampoco podía, al principio. Quizás se le pase. Por supuesto que cada uno debe seguir su propio camino, pero si eso es lo que él quiere, voy a echarle de menos. Yo también. Espera. Tengo el tapiz. Oh, sí, sí, magnífico. Buen trabajo. He descubierto que esta es la más maravillosa y fascinante maldición. Puedes soñar cualquier cosa, lo que quieras, pero tu sueño se convertirá en la pesadilla de alguien. Oh, no. ¿Qué estás haciendo? El auténtico no puede ser destruido. Es falso. Reverendo, me he detenido en la colonia de Hesterville al volver hacia aquí. El consejo estaba muy inquieto por esta colonia y por vuestro mandato. ¿De qué me acusan? Pues de incapacidad para elegir esposa. Sabéis que dos veces he elegido prometida y las dos, mis elegidas, me han sido arrebatadas. Vuestra esposa es junto a vos lo más importante entre nosotros. Es una equivocación no tenerla. Hay quienes dicen que quizás alguien de una colonia sana debería ocupar vuestro lugar. ¿Puede el consejo ser tan insensible como para ignorar mi desamparo? Lo que ocurrió fue voluntad de Dios. Todos nos hacemos cargo de vuestra pena y de vuestro temperamento amoroso. Pero el consejo... ¡El consejo! Al reverendo Grange. ¿Le habéis visto? Solo en el desayuno. ¿Por qué? ¿Sois el pariente de Sara? Aquel tapiz que le fue robado, lo he visto y el reverendo debe saberlo. ¿Estás segura de que lo es? ¿Negro con motivos en rojo? Lo vi con mis propios ojos. No hace ni 5 minutos. ¿Dónde? Lo tiene alguien. ¿Effie Stokes? Sí, la misma. ¿Cómo lo habéis sabido? ¿Dónde está Effie? Estará en la lavandería. Ese tapiz está maldito, hermana Florence. Es maligno. Tenemos que conseguirlo ya. No os lo daré a vos. Solo debo dárselo al reverendo Grange. Bueno, está bien. Mientras Effie no lo tenga, no importa. Lo cogeremos y se lo daremos al reverendo. Hay algo más, reverendo Grange. El consejo teme que en estas muertes haya algo de brujería. ¡Blasfemias! Sí. Pero al consejo le preocupa que haya prácticas diabólicas. ¿Quién propaga esas mentiras? Saben que hay forasteros entre nosotros. Tienen grandes dudas sobre vuestra sabiduría cuando habéis entregado la mano de vuestra hija a Ryan, el forastero. Pues solo la debilidad de un padre hacia su única hija. Espero que el consejo esté de acuerdo.
¿Está arriba? Debéis esperarme aquí. Mira, podría subir yo y... Es la habitación de una hermana, no podéis. Si tenéis problemas, gritad. No habrá problemas. ¿Ayudarla, hermana Florence? ¿No es este el tapiz que le robaron a Sarah Good? El mismo. Si eso no es, el reverendo Grange lo decidirá. Es de mi propiedad y se quedará conmigo. Este es el camino hacia el poder que el Señor ha ordenado para mí. Salimos anoche. No sé hacer magia con bombas de gasolina. Además, necesitabas descansar. Sí. Pero Ryan está allí solo. A mí también me preocupa. Lo sé. ¿Servirá esa limusín? Espero que sí. Creo que está todo. Sí, a ver si llegamos a tiempo. He de ir a ver al consejo. El consejo ha nombrado un inquisidor para que venga a examinar vuestra capacidad. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no me informaron? ¿Cuándo llegará? Pasado mañana. Debemos asegurarnos de que no ocurra ningún incidente estos días. ¿Lo entendéis? Os hago responsable a vos. ¡Reverendo! ¡La hermana Florence está muerta! Laura, tienes que ayudarme. Es importante. Tengo que hablar con tu padre. ¿Sobre qué? Sobre... cuanto menos sepas. Ryan. Las muertes comenzaron con la llegada de los forasteros. Antes de que llegaran, estábamos en paz con nosotros y con el mundo. Cierto. Y ahora la brujería. La brujería aparece siempre en el mundo exterior, no entre nosotros. ¿Qué estáis diciendo? Ryan no es ningún peligro para la colonia.
Es un hombre amable y gentil. Él ha seducido a la mismísima hija del reverendo y la ha apartado de su familia y de su fe. ¿Cómo os atrevéis? Yo no he sido seducida ni en cuerpo ni en alma. Quiero hablar con vos. Yo estaba pensando lo mismo. Ahora, en mi despacho. ¡Traedlo! Cuánto amor fraternal. Escuchad, reverendo. No, soy yo quien ha de ser escuchado. Hermano Fraser, podéis retiraros. Pero... podéis retiraros. Reverendo Grange. Dicen que la hermana Florence fue muerta por vuestras manos. Yo no la maté. Desde vuestra llegada han muerto 4 personas. Mi gente está furiosa. Dicen que es brujería. ¿Qué decís vos? Es cierto. ¿Qué? Es brujería. El poder de Satán está aquí y ahora. Yo no seré burlado. Escuchadme. Mickey y yo vinimos aquí en busca de algo. Un viejo tapiz sobre el que pesa una maldición. ¿Una maldición? ¿Qué clase de maldición? No estoy muy seguro, pero parece ser que quien duerme con él tiene el poder de matar personas en sus sueños. ¿Estáis sugiriendo que el tapiz mató a las 4 mujeres? Sí, señor, y ahora a la hermana Florence. ¿Quién tiene ese tapiz? Effie Stokes. ¿Effie tiene el tapiz? Sí. ¿Por qué mataría ella a Jane y a Rebecca Lamb? Quizá por amor. Está enamorada de usted. Siempre le ha querido. Además, Laura dice que la esposa del reverendo es la más poderosa de la colonia después de él. Y que si algo os ocurriese... ella estaría al mando. Pero... ¿cómo explicaríais lo de Sarah Wood y lo de la hermana Florence? La hermana Florence vio a Effie con el tapiz, fue a cogerlo y Effie debió sorprenderla. Lo mismo ocurrió con Sarah Wood. ¿He de creer que Effie Stokes es una bruja y que vos estáis libre de culpa? Conozco a Effie Stokes desde que éramos niños. Y a vos apenas hace una semana. Creo que prefiero creer en Effie antes que en vos. Quizá, pero si está interesado en saber qué está pasando, debería comprobarlo. Ella es de los nuestros. Y vos no. Creo que puedo ayudaros. Pero os prohíbo discutir el asunto con nadie de la colonia o me veré obligado a expulsaros inmediatamente. Hermanos, hermanas, durante varios meses, como cada uno de vosotros sabe, he estado buscando esposa. La tragedia me ha perseguido y he visto como cada una de mis prometidas era tristemente enterrada. Pero mi posición y mi corazón me han empujado a preguntar a otra de entre nosotros si me aceptaría como marido. Y ella ha dicho que sí. La hermana Effie Stokes. Oh, oh, ¡qué madre Stokes! Estaba...
Ya que nuestra colonia necesitaba estabilidad inmediata, nos hemos casado en secreto. Este momento es el de mayor satisfacción para mí, esposo mío. Espero que mi prisa no haya sido indecorosa. Me hubiera gustado que hubiera sido mucho antes. Josiah. ¿Podemos? Esto os asegurará un descanso sin sueños, esposo mío. La luz.
Navidad y de que la gasolina dure 2 días. Una entre 5.000. ¿Cuánto nos queda por recorrer? Otras 140 o 150 millas. Espero que podamos conseguir que Ryan cambie de parecer. Si estamos haciendo este viaje, es para recuperar el tapiz, no a Ryan. Sí, pero hablarás con él, ¿verdad? Para decirle que le echaré de menos. Si ha encontrado lo que le haga feliz, tengo que respetarlo. Ryan, debo pediros perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Esperaba que tomando a Effie por esposa podría conseguir que me dijera dónde estaba el tapiz. ¿Lo encontró? ¿Dónde está? Lo he tenido en mis manos. Pero Effie se ha ido y se ha llevado el tapiz con ella. ¿Qué? Yo esperaba despertarme antes de amanecer, pero cuando desperté había desaparecido y con ella el tapiz. Debe haber sospechado algo. Hice lo que creía mejor. Lo siento. Inquisidor Holmes, llegáis pronto. Nos esperábamos hasta mañana. Viajamos toda la noche. El Consejo está muy preocupado por los informes de los hechos que están teniendo lugar aquí. Estoy convencido de que vuestras preocupaciones se verán aliviadas. Ya veremos. Confío en que esta sala sea apropiada para vuestros interrogatorios. Aprecio vuestra amabilidad. Por favor, decid a los feligreses que puedo requerir algunos para interrogarles. Así lo haré. Y manteneos vos más dispuestos si cabe, reverendo, pues tenéis mucho de qué responder. Por supuesto. Laura, ¿no parece algo sospechoso que tu padre se casara con Effie solo para conseguir que le diese el tapiz? ¿Qué? Bueno, es un modo de conseguir el tapiz algo extraño, ¿no te parece? ¿Estáis insinuando que los motivos de mi padre en este asunto no son puros? Es una posibilidad. ¿Cómo os atrevéis? Mi padre no es de esa clase. Le conozco mucho mejor que vos. Así que verá, hermano inquisidor. Todos los problemas de esta comunidad empezaron cuando llegó el extranjero. En todos sus actos está el exterior, los sentimientos, las ideas, los pecados del mundo. Es política del Consejo animar a los conversos. Siempre que el forastero esté deseoso de hacer los votos de penitencia, yo le recibiré con los brazos abiertos y sugiero que vos hagáis lo mismo. Espero que vuestra investigación haya sido fructífera, hermano Holmes. ¿Qué sabéis vos de cierto tapiz? Hacemos tapices. Las mujeres los hacen. He oído hablar de un tapiz supuestamente robado a una de las difuntas hermanas. Era negro y carmesí, con los motivos y colores de Satán, reverendo Grange. Yo investigué el caso tan pronto como supe de él, hermano Holmes. Pero no se hallaron indicios de robo y la mujer que denunció su falta más tarde dijo que había sido extraviada. Oportunamente.
Por favor, Laura, no te enfades conmigo. Conozco vuestro corazón. Es solo que me duele oíros hablar así de mi padre. Imaginé que erais vos. Ryan, tengo malas noticias para vos. ¿Qué? El inquisidor ha ordenado vuestra expulsión. Tenéis una hora para recoger vuestras cosas y marcharos. ¿Pero por qué? No he hecho nada. Al menos dejadme hablar padre, con él. Por favor. Si por mí fuese, dejaría que os quedaseis. Pero el inquisidor lo ha ordenado. Lo siento mucho. Os escribiré a menudo, todos los días. Desearía, Laura, nunca había conocido a nadie como tú. Nunca soñé que pudiera existir alguien así. Yo tampoco. Vuestro mundo está tan alejado del mío. Y cuando os hayáis ido, mi mundo ya no será lo que era antes de vos. ¿Podrías...? No, por favor. No podría dejar esto. Yo no puedo quedarme. Tomad. No olvidéis vuestro sombrero. Será bonito en la ciudad. Así cuando estéis lejos hará que os acordéis de mí. Nunca, nunca te olvidaré. El inquisidor Holmes desea veros ahora. ¿El inquisidor? Os espera en la sala de reuniones. Dile que voy ahora mismo. Quizá consiga hacer que cambie de opinión y deje que me quede aquí. Ve, y que nuestro amor os dé fuerzas para convencerle. Fuera, fuera. Marchaos. ¡Ay, Dios! Fuera, fuera. No os acerquéis a mí. No, no, no os acerquéis. Despierte, fuera. Despierte, fuera. Inquisidor, despierte. Despierte. Despierte, inquisidor, despierte, despierte. ¡No, no! Vos, todo el tiempo fuisteis vos. No, no, no entendéis, yo no... No, no soy ningún asesino.
tratando de acabar conmigo, hermano inquisidor. ¡Qué vergüenza! ¿Brujería? Aquí. Nunca. ¿Qué ha pasado? El inquisidor está muerto. Asesinado por este hombre. ¡No! No hice nada. Iba a encontrarme con él. Es la maldición. ¡Basta! ¡Laura! Padre, ¿qué pasa? Ryan ha matado al inquisidor Holmes. No puede hacer esto. Juro que no tengo nada que ver con esto, Laura. Tienes que creerme. Tendréis vuestra oportunidad. No estoy tan seguro. Hay problemas. Ryan debe estar en apuros. ¿Qué está pasando? Ha sido acusado de matar al inquisidor Holmes. Ryan no mataría a nadie. Quizás sea declarado inocente. No por ese pelotón de linchamiento. Tenemos que hacer algo. No, aún no. ¡Silencio! ¿Y tú te llamas hombre de Dios? ¡Que se vaya el extranjero! Estáis acusado de un grave crimen. El asesinato de un alto comisionado. Un inquisidor de la fe de los nuestros. Sabe que yo no lo hice. A su tiempo se descubrirá la verdad. ¿La verdad de quién? ¡Llevaos a los forasteros de aquí! ¿La verdad de quién? ¡Dejadme! ¡Dadme las manos de encima! Vos estáis acusado de matar a un humilde y bienvenido visitante, el inquisidor Holmes. La acusación es bastante clara. Yo no lo hice. Creedme, reverendo, cuando llegué aquí... ¿Qué estabais haciendo por salir? El hermano Matthew me dijo que el hermano inquisidor quería... ¿Cuándo ya se os había informado de vuestra expulsión de la comunidad? ¿Por orden del propio inquisidor? Esperaba que cambiara de parecer. Entonces, ¿quién lo mató? Si hubiera habido alguien más, vos le habríais visto. No, no, no había nadie allí. Es el tapiz, es la maldición del tapiz. Josiah, eres tú, tú lo tienes. ¡Basta! ¡Esta es la casa del Señor! ¿Quién tiene problemas con la iglesia? ¿Quién se beneficia de la muerte del inquisidor? Soy el representante de la voluntad de Dios. ¡Y la venganza está en mis manos, dice el Señor! Un inquisidor que profesa nuestra fe ha muerto. Y su asesino... ¡está ante mí! ¡En el nombre de nuestro Señor te sentencio a morir! ¡A la hoguera! ¡El fuego lo purificará! ¡No! ¡No! ¡Dejadme! ¡No! ¡Ryan! ¡Jack! ¿Qué ha pasado? ¡Lo han declarado culpable! ¡Lo han sentenciado a arder en la pira! ¡Amén! ¡Ryan, os amo! ¡Yo también os amo! Por favor, necesito tu ayuda. ¿Qué puedo hacer? Tu padre tiene el tapiz. Tienes que recuperarlo. ¿Mi padre? Sí, ve y búscalo, por favor, por el amor de Dios. Thank you.
Eterna fuego eterno, ven, purifica todo deseo mundano. Tuvo misericordia con el Inquisidor. Ryan es incapaz de matar a nadie. Lo han juzgado nuestras gentes. Tenemos nuestras leyes. Las infringió. Ahora de cumplirse la voluntad de Dios. Tú organizaste todo esto. Ryan sabía que tenías el tapiz. Tenías miedo de que se lo dijera el Inquisidor. Así que mataste dos pájaros de un tiro. Contén tu lengua. Ese es el castigo reservado para vos y vuestras acusaciones. ¡Prended fuego! ¡No, por favor! ¡No puede hacerlo! ¡Es un asesinato! ¡Yo nunca he matado a nadie! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡No soy culpable de nada! ¡Parad! ¡Escuchadme! ¡Laura! ¡No ha sido Ryan! ¡Ha sido mi padre! ¡Mi propia sangre la que ha causado esto! ¡Ya basta de blasfemias! ¿Reconocéis el dibujo de la sábana, padre? Es de vuestra esposa, mi madre. Ella lo creó para vos. ¡Dice la verdad! Vuestra sábana estaba enrollada al cuerpo de Ossie Stokes, vuestra nueva esposa. ¡Miente! Os ha dado la espalda no solo a mí, sino a todos vosotros al desdeñar nuestras leyes. Se ha apartado de la gracia de Dios. Él mató al hermano inquisidor y a Effie, su propia esposa. ¿Pero tenéis prueba alguna? Registrad la leñera bajo su casa. ¡Encontraréis el cuerpo de Effie Stokes! ¿Por qué no hacéis lo que dice? Josiah, ¿es eso cierto? Vamos a buscar en la leñera. Claro, vamos a ver. ¡Busquemos en la leñera! ¡Quemadlos! ¡Quemadlos ahora! ¡Rápido, quemadlos! ¡Va en busca del tapiz! ¡No os esforcéis demasiado! ¡Vuestros problemas acabarán pronto!
ayuda. No. ¡Ryan! ¡Déjalo! Era voluntad de Dios. Laura, ya debo irme. Sabía que lo haríais. No puedo quedarme, por ahora no. Mickey, Jack y yo tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Ves lo que el poder del diablo hace en algunas manos? Lo sé. Vais a vuestra vida. Laura, ven conmigo. No. Mi vida ya ha sido elegida. Mi trabajo está aquí, con mi gente. Ahora, sin mi padre, el peso recae sobre mí para ayudarles a seguir. Y como vos, yo también he de vérmelas con el poder del diablo e impedir que vuelva a ocurrir. Cada uno a su manera, ¿eh? Me temo que sí. Pero he aprendido mucho de vos. Me habéis enseñado el amor. Quisiera no haber venido nunca, no haberte visto. Así no tendría que dejarte. Es muy hermoso el amor para evitarlo. Adiós, Laura. Dulce sueño.